¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Sí, chicos y chicas, os presento el evento de la Eurocopa y de la Copa América en Keydrop. Se llama Football Pursuit. Y como veis, chicos y chicas, hay distintas nacionalidades. La argentina, tenemos repetida, la española, la francesa, la brasileña, hay de todo un poco. Como siempre, vamos a abrir todas las cajas, vamos a ver cuál es la más rentable y al final habrá una batalla de cajas espectacular. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, el pedazo de sorteo que hay activo con el código Black, que os da además un 10% extra en vuestros depósitos. Lo habéis reventado, chicos y chicas. Los últimos 3 sorteos han sido dados. Muchísimas felicidades a los ganadores. Y queda el mega sorteo del mes para depositantes de $90 o más, formados por 3 cuchillos Doppler de $4.300 de valor. No os preocupéis, chicos y chicas, que la idea de este vídeo y del de mañana será llenar esto de sorteos. Así que nada, vamos al lío, chicos y chicas. Si os parece bien, vamos a empezar a partir de $5. Yo creo que es una buena cantidad. Y por supuesto, llegaremos a la de 250. Así que vamos al lío. Haremos 3 aperturas, como siempre, de 5 cajas cada una. Veo que hay gente que tiene una flor en el culo. Eso de que te salga un cuchillo en una caja de $5 a mí no me suele pasar. Probabilidades muy altas, ¿eh? Vale, vamos a ver, chicos y chicas, qué es lo que ocurre. Y bueno, espero que disfrutéis, chicos y chicas, de la Eurocopa. Coño, ni tan mal, ¿no? Espérate. ¡Joder! Muy bien, ¿no? ¿Cuánto vale esta caja? ¿25? Bueno, 25 evidentemente todo. Y nos ha dado 30, ni tan mal. Ojito que esta caja de momento ha empezado bien. Pero ya se ha liado, ya se torce como siempre. Lo que iba a deciros, chicos y chicas, que nada, disfrutar de la Eurocopa, disfrutar de la Copa América. Ojalá vuestra selección sea la ganadora. Este año la cosa está muy, muy interesante. Es como que hay favoritos, pero como no hay un claro ganador, ¿no? En ambas copas. Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a Argentina, vamos a ver lo que hay aquí. Veo guantes, veo una caja headshot y veo muchas probabilidades de un vale. Creo que va a ser la tónica, ¿no? De todas las cajas habrá, entiendo, un vale. Como siempre, bueno, nos ha tocado el AK, nos ha tocado la Desolate Space, ni tan mal. Y como digo, vamos a ver la última caja de $200 lo que trae. Tengo muchísimas ganas. De nuevo nos vuelve a tocar el AK, pero no acompaña. ¿Cuánto valía esto? Espérate que me he olvidado, 7.50. A ver, lo que estoy viendo de momento en estas cajas es que no es tan mal, porque no te hacen perder mucho dinero hasta que he abierto la puta boca. Black, cállate un poquito. Vale, ahora vamos a la de 15. O sea, nos estamos doblando. A partir de aquí, como veis, es doblarse todo el rato. Portugal, vamos a ver qué tal le va, ¿no? En el Mundial, digo, en la Eurocopa. Un Talon, ha habido una persona con muchísima suerte, el resto bastante más normal. Y como veis, el vale al 20%, ok. Le está gustando mucho aquí lo pesado de los vales, ¿eh? A ver si me tocan poquitos. Bueno, no lo sé, la verdad. 5, 6, 6, 3. Ah, no acompaña. Necesitamos un cuchillito o unos guantes para rascar algo de esta apertura, que de momento no está saliendo del todo bien. Esta Mac está en muy buen estado, pero da igual. Última apertura, chicos y chicas. Y luego ya nos vamos a la de $30. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores y esperemos que en esas sí nos den. En las del principio, en estas no me jode tanto, pues eso, no pumpear. Pero en esta ya me... Aquí ya son 30 pavetes, Titán. Vale, veo muchos cuchillos, como es normal. Es una caja de 30 pavos y 20% de probabilidad de un vale de 5 pavos. ¡Vamos! ¡Football Pursuit! ¡Dame algo, por favor! Necesitamos... A ver, ve Aquamarinas. La cosa no está nada mal. 26, 47. Bueno, aquí ya se están viendo cosas. Venga, lo voy a vender todo porque quiero hacer una batalla final espectacular. Vamos con la segunda tirada, por favor. Aquí ya, chico, Golden Coil. Van apareciendo cositas. Como veis, $74. Perfecto. Lo vendemos de nuevo. Y última tirada, sin lugar a dudas, la mejor caja de momento. A ver si nos da algo que merezca la pena. La Hipervesi está muy bien. La Hipervesi va a estar muy bien, 108 pavos. Pues sin lugar a dudas, chicos y chicas, la mejor caja de momento, que no quiere decir que esta
vaya a ser mala. Son 300 pavos. Cuidado, que no tengo tanto balance. Vemos aquí el estileto Marvel Fader, que es una maravilla. Es muy bonito. Es uno de los estiletos que tendría sin lugar a dudas. Aquí ya no tenemos vale. Ok, a partir de la caja de 60 pavos no tenemos vale. Ok, vamos a ver qué ocurre. Esto ya es mucho dinero. Y hablando de mucho dinero, esto es una estampada de locos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Como no me des algo! ¡Mírame, caja! ¡Como no me des algo, me rayo, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos entendemos! ¡Hablamos el mismo idioma! ¡Tacatá! Conseguimos este maravilloso estileto Marvel Fade. Y yo creo, chicos y chicas, que esto es tan caro que me voy a ir de aquí corriendo. Porque me queda abrir esto, 120, 250 dólares. Además de la batalla, por supuesto. Voy a abrir tres cajitas, ¿vale? Son 120 pavos. Aquí, joder, que son 360, ¿eh? Un Kukri Fade sería una bárbara. Sacamos el Kukri Fade, lo saco inmediatamente. Lo saco inmediatamente. El resto de cuchillos. ¡Ah! Pero el Kukri Fade lo saco inmediatamente. Objetivo, chicos y chicas, lo tenemos claro. Venga, va, por favor. Algo que merezca la pena. Estampada mayúscula. Nos está tocando AVP, pero dudo. Buah. Bueno, a ver si ha sido una estampada de la hostia. Vamos con la segunda tirada. Como siempre, en la batalla de cajas veremos cuál renta más. ¡Oh! Bueno, no están en muy buen estado, pero creo que es... ¡Tacatá! ¡Bien, joder! Bien, conseguimos unos Vice Battle Scar. Perfecto, wow. Con el estileto y con los guantes ya hemos recuperado todo lo que habíamos perdido antes. Bien, me gusta lo que estoy viendo. Turno de Alex. ¿Este es español? Bueno, ok. No lo digo por racistada, que me estáis preguntando. Me he dicho, coño, la más cara la española. Vale, veo cuchillos, veo tal. Voy a abrir un par de cajas, ¿vale? Un par de cajas, es muy cara. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Como veis, estamos ya farmeando puntitos para el evento. Ay, Dios, creía que era la príncipe. Creía que era la príncipe y estaba por gritar mucho. Bueno, primera caja estampada. La caja española atracadora, ¿no? Como todos los españoles. Conseguimos una Fuel Injector. Depende del estado. Nos lo ha devuelto. ¡Nos ha devuelto el oro! Tenemos, chicos y chicas, una Fuel Injector en Factory New de puta madre. ¡Sí, joder! O sea, bien, hemos salido vivos de la apertura. Ahora toca lo bueno. Ahora toca la batalla. Y con ello acabaremos el vídeo. Y si lo pedís... En el próximo vídeo solo será de batalla de cajas y serán tochas, ¿vale? Tres de estas y tres de estas. Son 1.425 pavos, tenemos 1.700. ¿Puedo meter una más de esta? Perfecto, 1.675. Y otra más de esta, si no me equivoco, no. La matemática Black. Ah, lo vas a dejar así, chavales. Son 3, 6, 9, 12, 16 cajas. Y le voy a poner modo clásico porque hoy estamos ganando. Hoy nos sentimos ganadores. Como sabéis, yo voy mucho por ese feeling. Bueno, vamos al lío. Vamos a ir con Chris. El nombre de Chris, fácil, ¿no? Ok. De momento vamos ganando. Estas cajas son de transición, entiendo. También para ver cómo van un poco. Para ver si hay alguna que pumpe y, digamos, merecen la pena. Caja de 15 pavos, os recuerdo. Aquí la tenemos, ok. Vale. Tenemos... Bueno, ¿qué ha sacado el cabrón este? La hiperbestia. Bueno, madre mía, con la hiperbestia, tú. ¡Joder! Venga, va. Nos saca el doble, ¿eh? Nos saca el doble. Tenemos a Antoine. Bueno, le ha tocado la hiperbestia en muchísimo mejor estado. Vale, tenemos a Belly. Alex, ¿de quién coño la han puesto, tío? Me lo estoy preguntando, tío. O sea, porque yo creo que los nombres Belly de Bellingham y tal, que lo están poniendo por algo en especial, pero no lo cazo, ¿eh? 400 pavos, tú. Qué puta paliza me está metiendo. Qué puta paliza me está metiendo. La batalla de cajas nos va a joder, ¿eh? Nos va a joder. Venga, Federico, por favor. Venga, va. Por cierto... pondré sorteos, ¿eh? O sea, en la descripción no estará solo el sorteo de 90. Habrá más, ¿eh? Ok. Te digo por si no lo he enseñado. Madre mía, qué paliza me está metiendo. La madre que me parió. Me sentía ganador. Qué paliza. La madre del señor. ¡Fua! Este es irremontable, ¿no? Era la caja más cara. 250 pavos. Estamos jodidos. 800. Venga, va. Tengo que sacar una barbaridad, tío. Tengo que sacar una barbaridad, tío. No está dando absolutamente nada, ¿eh?
Esa Caffell Injector está guay, pero no es suficiente. 1466 a 1960, un hit de la hostia. Nos vamos al pozo, chavales. ¡Qué putada! 2300. No me ha parecido una muy buena batalla, la verdad. El pibe se ha llevado 2000 pavos por 1675. Quiero creer que mañana saldrán muchas mejores cosas, chavales. Pero en definitiva, no está mal el evento. Habrá que testearlo bastante más, pero yo me voy contento porque hemos conseguido muy buenos hits. Mañana estoy seguro que remontaremos. Con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué tal os ha parecido el evento. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Chao, chao!